gracias a Dios que no creo en nada. No hay pecado, culpa en mí. Tranquila, son 20 minutos, viene de campana. Lázaro ya está impaciente, no va a querer esperar más. Bueno, 10 minutos y lo llamo, ya está, listo. Tengo miedo, mira si viene segundo, niño. No puede verlo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No hicieron nada para sacárselo de encima? Sí, Lázaro lo mandó a ver proveedores, pero igual, puede estar por venir. ¿Y? ¿Van a terminar con esta fantochada? ¿Van a seguir haciéndome perder tiempo? No, lo que pasa es que está un poco demorado, Lázaro, pero ya llega, ¿eh? ¿Sí? ¿Va a llegar? Mira, te tuve demasiada paciencia, niño. Marte, así que te vas. No, pero Lázaro, yo hablé con este hombre. ¿Está dispuesto a hablar? Nada más que tiene miedo, está amenazado. No existe nadie, estás inventando, no existe. Mira, no sigas difamando a Segundo ni a nadie de mi familia, porque me lo vas a pagar, así que te No, pero esperemos un poco más, Lázaro, fuera, por favor. Pero no puede estar cerca de Maite, Segundo, no es peligroso. Quiero verte más acá. ¡Tienes razón! ¡Fuera! Maite, fuiste demasiado lejos. No sigas difamando a Segundo, por favor. Y no quiero oír nunca más hablar del niño Maya en esta casa. ¿Entendiste? Anda a tu cuarto. Quien quiera que seas, gracias y que descanses en paz. Gracias. Ay, ¿cómo se llamaba? Mire, me parece que no debería, señora. Quiero saber con quién hablé todos estos meses. Bueno, está bien. Augusto San Pietro. San Pietro Salvatori, ¿se da cuenta? Adiós, Augusto, y gracias. Adiós, señora. Adiós, señora. ¡Augusto! ¡Ay, encantada! Y bienvenido. ¿No le molesta que lo llame Humberto? ¿No? ¿Y que lo tutee? Ay, me imaginaba. Bueno, me voy a bañar, Humberto. Mami, por... mamá. ¡Ay, no se arma! ¡Canina! Yo sé que nosotras no tenemos mucha confianza, pero me gustaría, si no te molesta, hacerte una pregunta. ¿Sí? Me gustaría saber qué pasó entre Lázaro y mi mamá. Bueno. Se amaban. Se amaban mucho como nadie en el mundo. Pero pasó que un día tu abuelo los encontró juntos, los descubrió y eran otros tiempos. Tu abuelo era muy severo y entonces echó a tu mamá de la familia. ¿Y quién le contó al abuelo? Yo. Le conté todo. Estaba perdidamente enamorada de Lázaro. Éramos novios. Íbamos a casarnos. Y la noche en que mi papá me autorizó a casarme, entonces no pude más con todo lo que sabía. Y conté toda la verdad. Amparo, es muy duro lo que hiciste. Sí. Pero en ese momento sentí que si no la sacaba Alba del medio, no iba a poder ser feliz nunca. Y bueno, y fue así como perdí a mi hermana. Casi la destruí. Pero tampoco funcionó sacarla del medio. No. No. Tampoco. Y a lo mejor esto es un castigo. Todo lo que me está pasando. Dice Jano. Qué tonta. Todavía pienso que Lázaro puede venir a rescatarme de todo esto. Gracias. Hola. Hola. Hermosa. Gracias. ¿Lista para dar el gran paso? Sí, vamos de una vez, por favor. Sí, vamos. Mi amor,
No quiero que estemos así nuestro primer día de casamiento. Yo tampoco quiero. Entonces olvidemos, olvidemos todo. Yo te amo. Mírame. Eso es lo más importante, te amo solamente a vos. ¿Me perdonás? Sí. Te perdono. No sé cómo vas a hacer para sacarme estos celos y esta rabia que tengo. Pero te perdono. Te lo voy a sacar, te prometo. Te lo prometo. Ay, Dios. Ay, júrame que no me vas a mentir nunca más. Te lo prometo, te lo prometo. Que vamos a estar juntos para siempre, mi amor. Te lo prometo, te lo prometo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Me siento una extraña en tu familia. ¿Es la familia o es Amado el problema? Es todo, es todo. Encima Amador tuvo que mudarse ahora porque es molesto para todos. ¿Te pasa algo si viste acá? ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. Nada me pasa. Con vos me pasa algo, cuando estás cerca, cuando estás acá conmigo. Oíme. Sí. ¿Tocaste algo vos de la caja fuerte? No, ¿para qué? Ay, no, no me pareció. No me importa. ¿Y tu historia con Amparo cómo va? Igual. Bien. Ella firmó los papeles del divorcio y eso es lo que quiere. No te hagas la víctima, sabes muy bien por qué lo hizo. ¿O no? ¿Vos no tenés suficientes problemas que te metes con los míos? ¿Por qué no te ocupás de tu problema con Mora Amaya? ¿Por qué no cuidas a tu hermano? Yo no soy problema para ellos. A mí no. Te mudaste a esta casa justamente cuando ellos se casaron. ¿Por qué problema es ella? ¿Vos pensás que yo soy idiota? A ver, decime, ¿quién es el hipócrita aquí? ¿Mm? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Yo no, yo la verdad que no. Fui muy feliz con vos, pero ahora me duele mucho que no sientas lo mismo. No es así. Necesito que nos veamos, por favor. Veámonos. Está bien. Decime dónde. Hay un bar en Calderón y la Avenida. Te espero ahí después de cenar, ¿puede ser? Está bien, ahí voy a estar. ¡Llegó mi invitada! Adelante, adelante, Amparo. ¡Ángel! ¡Niño! ¿Dónde está? ¡Voy, pa! Adelante, Amparo, adelante. ¿Qué pasa, pa? Shh. Bueno, quiero comunicarles que Amparo va a cenar con nosotros esta noche. Y quiero también que lo tomen como la primera de muchas otras cenas familiares, porque a partir de ahora, Amparo es mi mujer. Gracias a Dios que no creo.